ser partido Ferrero. Juan Carlos, ¿qué lo diría? Vamos, ¿quién te ha visto ahora? ¿Quién te ve jugar hace 14 años? Parece que no ha pasado el tiempo. O sea, fuertísimo, repartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este partido? Bueno, tenísticamente algo queda. Físicamente ya cuesta aguantar. Y la verdad es que, bueno, a Charlie todavía la derecha le corre mucho y cuando está en forma, la verdad es que es complicado jugar en cualquier superficie contra él, pero bueno. La verdad es que hemos disfrutado mucho, creo que ha sido un primer set muy bueno por parte de los dos, sobre todo al principio. Luego el segundo set a mí me ha pegado un pequeño bajón y él ha aprovechado muy bien porque ha empezado a repartir de derecha, la verdad es que muy bien, y bueno, super tiebreak pues ya se sabe. Bueno, o sea, parece que podrías haber estado jugando 20 sets más aquí. Te aseguro que no, el super tiebreak ya no pasó. Muy bien, y mañana Marat Safin, bueno, un clásico, ¿no? Super clásico. La verdad es que hemos jugado muchos partidos muy buenos, en muchos torneos muy especiales, así que bueno, vernos las caras aquí un poquito más relajados, intentando pasándolo bien, así que creo que va a ser un partido muy bonito. Perfecto, muchísimas gracias y enhorabuena por este pedazo de partido. Un fuerte aplauso para Juan Carlos Ferrero. Animal en la pista. Carlos, felicidades, partidazo, un auténtico lujo poder veros jugar, pero es que está muy fuerte. Sí, a los leones me han echado. Pero bueno, siempre es una bonita experiencia jugar aquí, jugar en España, jugar con Juan Carlos, donde tuvimos grandes batallas en el pasado y bueno, sigue estando en forma y le he puesto las cosas lo más difíciles que he podido, no ha sido suficiente, así que felicitarle. Pero bueno, lo importante es que creo que el público se lo ha pasado bien y yo por mi parte me lo he pasado muy bien y espero que todos lo hayáis pasado bien también. Sin ninguna duda, y me imagino pues que también un placer poder volver a estar aquí en Marbella disfrutando, ¿no? Sí, claro que sí. Es una manera de matar el gusanillo de la competición, ¿no? Que es lo que más se echa de menos una vez que te retiras. Así que, bueno, no son muchas las oportunidades que tenemos de jugar este tipo de competiciones, menos en España. Solemos jugar fuera de España y por eso es un orgullo y un honor que me sigan llamando después de tantos años que hace que me he retirado y, bueno, ojalá me sigan llamando. Pues esperemos que te podamos ver muchísimos años más. Carlos, felicidades, muy buen partido. Muchísimas gracias. Y antes...